Entre sobres y bombetas que en Moncloa ocultaron durante siete días, se cumplió lo previsto y la supresión del delito de sedición, es decir, una nueva traición de Sánchez sigue adelante, tras superar en el día de ayer las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios, mientras el propio presidente del gobierno se daba un paseo por Doñana. Enmiendas, por cierto, entre las que se encontraba una de Vox, ante la que su supuesto socio el Partido Popular se abstuvo. Volviendo a demostrar lo poco que les importa a España y lo mucho que les importan en cambio sus cálculos electoralistas. Algo que el Partido Azul no solo demostró a la hora de estas votaciones, sino también convocando una protesta en el exterior del Congreso para pedir la dimisión de Irene Montero, con un feijo ausente asegurando que el grupo parlamentario tenía vida inteligente. Algo que a juzgar por el mosqueo que cogieron en el Partido Azul ante el hecho de que Vox se sumara a esta protesta hay que poner bastante en duda. Nueva lección de Vox sumándose a esta protesta, que vuelve a hacer relucir el sectarismo existente en el Partido Azul hacia la formación de Santiago Abascal, Que según Cuca Gamarra y compañía no estaba invitada a esta concentración, provocando esta reacción del portavoz de Vox Iván Van de los Monteros en redes sociales. El Partido Popular siempre está invitado a los actos de Vox, y es que cualquiera diría que en el Partido Azul están más cómodos con el PSOE que con Vox. Una teoría que iba a ser reafirmada tras estas palabras de la portavoz del Partido Popular sobre la ley del solo si sí es sí de Irene Montero. Eh, esta es una ley que tiene cosas positivas. Increíble. La verdad es que bien le iría a Cuca y sus secuaces leer este tuit del policía Samuel Vázquez. Hola Cuca Gamarra, te voy a dar una masterclass gratis en procesos de violencia. Primero, si el matón del cole te pide el bocata el lunes y se lo das, ya nunca más tendrás bocata. Y si un día protestas, también te quedarás sin dientes. Segundo, si no se lo das ni el lunes ni el martes y peleas por lo que es tuyo, es probable que lo pierdas esos dos días, o no. Pero el miércoles ya no te lo pedirá. Tercero, la estrategia de la moderación con el matón siempre acaba en tragedia. Cuarto, en el punto uno tienes el deshonor y la guerra. En el dos, la honra y los barcos. Fin. Mejor dicho, imposible. Afortunadamente, en Voxy entienden cómo funciona el matonismo del socialcomunismo. Y es por ello que esta misma mañana han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta infame ley, que ha beneficiado ya a 43 abusadores sexuales, entre los que se encuentran 13 violadores que directamente han salido en libertad. Algo gravísimo que en cambio no preocupa a sectarios como Tony Bolaño, que contribuyó a la criminalización de Vox en Antena 3 esta semana. Que luego se traducen ataques a las mesas informativas como este pasado sábado en Valencia, o lo sucedido en Valladolid en el año 2020, donde el alcalde socialista mandó desmontar una carpa informativa que les va a costar a los vallisoletanos 2.500 euros, en lugar del al sectario alcalde. Aunque si hablamos de sectarismo, las que se llevan la palma en este país son las feministas como Irene Montero, que tras atacar a una bodega por un cartel en el que apareció un dibujo de una mujer en bikini, por supuestamente cosificar el cuerpo femenino, ahora rectifican ante el clamor del dueño que a decir verdad no sale de una cuando se mete en otra. Tanto es así que mientras le entrevistaban ayer mismo en televisión le robaron el móvil. Esa es la España que el bipartidismo y los podemitas nos están dejando, con cada vez más inseguridad en las calles, con una ministra de supuesta igualdad a la que ya le protestan hasta las prostitutas, y con una ministra de Trabajo como Yolanda Díaz, cuyos datos del paro ya no se creen ni en Europa. Esto por no hablar de los inmigrantes ilegales que ya entran en territorio nacional como Melilla volando con un parapente sin que nadie le detenga. Todo esto les da absolutamente igual a estos políticos con la honrosa excepción de Vox, que a través de su portavoz de Iván Espinosa los Monteros volvió a guardar distancia infinita ante Pedro Sánchez y su banda. No es que sean filoetarras, es que son etarras. Y además, un matiz interesante. Dime usted que ustedes le preguntaran a los miembros de Bildu si les ofende que les llamemos filoetarras. Yo creo que no les ofende, y por lo que yo sé no les ofende en absoluto, porque ellos se consideran amigos de los etarras. lo vemos a diario. Ellos están constantemente defendiendo a los etarras, no solo ellos. Pedro Sánchez también está siempre del lado de los etarras, y cuando muere uno muestra sus condolencias. Eh, el Partido Socialista dice que Hernando Otegi es un hombre de paz. A ver si es que los filotargas no van a ser solo los Billo. Más claro, imposible. Claridad, que por cierto no tienen ni PP ni PSOE, que son más habilidosos a la hora de montar paripés, como volvieron a demostrar en el día de ayer en la despedida del diputado del Partido Popular Suárez y Llana del Congreso. Entre abrazos de la socialista Merichel Batet y alabanzas al trabajo exquisito llevado a cabo estos últimos años, que se resumen a la nada más absoluta. Pues bien, no sabemos si por este abracito, porque se lo chivó el supuestamente traidor Teodoro García Ejea Feijó, volvía a mostrarse dispuesto a buscar el teórico inexistente peso bueno en el día de ayer. Y el Partido Socialista está ante, una, ante un momento histórico. Y el momento histórico del Partido Socialista es: ¿vamos a recuperar el Partido Socialista Obrero Español? ¿O vamos a permanecer en silencio? Ante la muerte política de un partido como el Partido Socialista. Es verdaderamente increíble cómo en el Partido Popular no se cansan de ser humillados constantemente por el PSOE, al que incluso superan en muchas ocasiones, como con la ley trans de Cifuentes en Madrid, sobre la que ayer Box les sacaba a Ayuso una promesa de derogarla sin una fecha concreta como suele ser habitual. Mientras tanto, en Cataluña, el Parlamento Catalán sigue aplicando un cordón sanitario a Ignacio Garriga y su equipo. En el cual el resto de grupos parlamentarios ni tan siquiera entran a debatir sus iniciativas. Mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, despilfarra 40.000 euros en acondicionar un local ocupa en Gracia. Eso no es nada chiqui, que diría Marisu Montero. Total, lo pagamos todos los españoles como hacemos con la publicidad institucional que solo el año pasado nos costó 1.400 millones de euros para pagar, por ejemplo, a la sectaria Ana Pastor, que con su empresa neutral pensaba llegar a los cielos de la verificación de bulos, y que al final ha terminado haciendo el ridículo en redes sociales. Siendo superada en me gustas por selfies de personas aleatorias. Eso sí, la fortuna en el banco ya no hay quien se la quite. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.